Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comienza Revirados de lunes. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Se los damos a Rocío primero. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días, Richard. Gracias por la bienvenida. Gracias a la gente que se sigue enganchando del otro lado de la señal de TV y en Somos Posadas. Y tenemos un nuevo look, nuevos anteojos, Ri. Me encantan. Sí, la verdad es que sí. Bueno, nueva mirada, nuevos anteojos. Simplemente porque los anteriores se me rompieron, tuve que conseguirme otro. Bueno, muchas gracias por el detalle, por darte cuenta. Arrancamos con nueva mirada en este lunes, con este fresqueta que tenemos en el día de hoy, una helada. ¿Qué significa? Aprendí el rocío cuando se condensa. No vos, sino bueno, el rocío que tenemos todos los días cuando también se condensa por el frío. Sí, de eso no quería hablarlo tanto. Más bien, espero que la gente por ahí se dé cuenta, por ahí dirá que sí, que no. Es otro tema. Así que bueno, mucho frío, 3, 4 grados bajo cero. Bueno, de esto vamos a hablar un ratito nada más como tema del día aquí en Revirados. Y recuerden que como ser lunes, como siempre, lo tenemos a Facundo Álzaga para hablar de las polémicas que han sucedido durante el fin de semana y particularmente en la Copa América. Que por un lado está bueno lo que está sucediendo en la Copa América, que son enfrentamientos amistosos, y no lo que está sucediendo en Europa con la Eurocopa, que se trenzan los fanáticos de distintos equipos. Al final nos damos cuenta que los hooligans no solamente están en Inglaterra, sino también en Rusia, en Ucrania, en todos lados hay hooligans. Y acá los fanáticos de distintos equipos se abrazan, se sacan fotos entre ellos. La verdad que todo un ejemplo de comportamiento. Muy bien, ¿eh? Vamos a estar repasando qué pasó y qué es lo que se viene, porque la Argentina va a estar jugando mañana también. Otro partido que vamos a estar siguiendo de cerca en esta Copa América, que nos presenta dos partidos tarde. Es que la gente se está quejando. Todos los partidos son a partir de las 11 de la noche. Así que, bueno, acomodar los horarios para mirar, por supuesto, a la Argentina, saber si Messi va a volver a jugar. Y viene hoy la Messi de la calle a Revirados, porque Milly Ferreira va a estar con nosotros ahora nomás en el segundo bloque. La Messi también, porque nos maquilló a todos. Milly hoy, es la maquilladora del día de hoy, porque bueno, no pudo estar Vale, así que un saludo para Vale, que mañana se va a reincorporar. Sí, te queda lindo el Rosan. ¿Ah, sí? Bueno, sí, muchas gracias. Ella me convenció de que en realidad sí iba a saludar, que me dijo que haga este gesto. Bien, bueno, te queda bárbaro. Voy a tratar de no hacerlo muy de seguido. Pero volviendo al tema del de día de hoy, Gerardo Schaffer, como siempre, lo mejor de las redes sociales y tecnología. Comenzamos de esta manera con los principales títulos del diario El Territorio. Así es como se ve en todas las revisterías de la provincia. Hoy, lunes 13 de junio, la tapa del diario El Territorio. Refuerzan protocolo por los cuadros de gripe A. Insisten en la consulta precoz ante los primeros síntomas. Las primeras 48 horas son cruciales para iniciar el tratamiento específico. La demanda de los antivirales subió con el aumento de casos en Misiones. La foto principal que ilustra la tapa, aparte de la fiesta de este fin de semana, Sabino desató otra fiesta para Ford. El piloto conquistó la victoria a media vuelta del final cuando falló el motor de Chevrolet de Gastón Mazacane. La foto del festejo y el partido de crucero en duda por la seguridad. Esto ya es para hoy, todo en el más deportivo. Y por otra parte, Salorio, Messi no es un jugador, es un crack. Hay 4 mujeres por varón. En San José el 60% del padrón es femenino. La falta de empleo alienta el éxodo masculino de las localidades. Una realidad que tiene que ver con también la oferta académica que contribuye al éxodo de habitantes en las localidades de la provincia de Misiones. Municipales, nos vamos a Río Cuarto porque el candidato del PJ, Llamosas, su apellido, se impuso en las elecciones aquí en esta localidad en Río Cuarto. Estados Unidos, tiroteo en una disco dejó 50 muertos y 53 heridos en Orlando. De esto habló todo el mundo en el día de ayer y en el día de hoy, después de una de las peores masacres, se dice la peor, ocurrida en los Estados Unidos.
Y zona del centro, los hijos de la mujer sin DNI volvieron a la escuela y en este caso se van a la escuela en Oberá. Había salido ya la nota en el diario del territorio sobre ella, que tiene 36 años, no tiene DNI. Y la nota que sigue su historia, por supuesto, en la página 7 del diario del día de hoy. 3764-411-560, el WhatsApp al que te podés comunicar al diario del territorio, como seguirlo en Twitter, seguirlo en Facebook, a su versión digital que se actualiza constantemente, que está en las redes sociales, y a su plataforma en el dial, porque podés escuchar Radio Activa, la radio del territorio, en la 100.7. Este fin de semana y también en el día de hoy, un panorama blanco se vivió tanto en la capital misionera como en el interior de la provincia, también en el norte de Corrientes, el sur de Paraguay, todo con temperaturas que incluso bajaron del dígito. Ahí vemos en pantalla imágenes de la provincia de Misiones tomadas a través de un dron. Un proyecto Perspectiva, se llama la página donde pueden encontrar los videos de Julio Stang, quien se plantea esta propuesta, trae a través del dron imágenes de la provincia de Misiones en distintas situaciones. Hoy y todo este fin de semana tocó la helada, por supuesto, son imágenes impactantes de lo que se observó en el interior de la provincia en heladas, pero acá en la capital también mucha neblina, reducción de visibilidad importante en las madrugadas de este fin de semana y la helada que perjudicó varias zonas de cultivo en localidades misioneras. Las temperaturas se ubicaron entre los 0 y 9 grados a lo largo y ancho de la provincia, con heladas, neblinas y bancos de niebla. Distintos meteorólogos advirtieron sobre la ola de frío y explicaron que la clave de esta situación está en el ocaso del fenómeno llamado El Niño, que en su retirada liberó potentes sistemas de alta presión que comenzaron a apoderarse del Pacífico Sur, obligando a las depresiones atmosféricas a pasar por la Antártida antes de ingresar al continente. Previamente a esto, que también se suma al fenómeno meteorológico que estamos viviendo, sucesivos frentes polares transitaron por el sur de Brasil y produjeron cambios de vientos en Misiones, incrementando parcialmente la nubosidad, frenando el descenso térmico que viene bajando a razón de un grado por día. Las máximas del fin de semana no pasaron de 12 grados. El domingo fue el día más frío, con un grado en zona sur, 0 grados en la zona centro y 2 grados en la zona norte. La helada causó daños en cultivos y es un fenómeno que también se vivió al sur de Paraguay. En Misiones también fueron afectados los cultivos de agricultura familiar, las huertas para el autoconsumo especialmente, cultivos de batata, mandioca, amanecieron este fin de semana cubiertas de escarchas. En esta parte del país no hubo daños directos al ganado, cuando hablamos por ahí de en producción en la provincia de Misiones, pero sin embargo hubieron reportes de que en varios distritos se quemaron las pasturas. A partir del fin de semana se espera un leve ascenso en la temperatura con probabilidad de algunas precipitaciones. El reporte del Servicio Meteorológico del Centro de Misiones aún no descarta la posibilidad de agua-nieve durante el invierno en la provincia. En el caso de Posadas y zonas de influencia, hoy se cumplen 13 días consecutivos con marcas mínimas inferiores a los 9 grados y anticipan más frío, con varios días de temperatura que oscilarán entre los 4 y 7 grados. Estos 13 días con temperaturas bajas implicarían una despedida ya, por supuesto, de las larvas y el mosquito del dengue. Ojalá. Era algo, sí, que mientras nos cuidamos todos de la gripe A, estábamos esperando. Bien, ahí vamos por Twitter para ver qué ha publicado la gente. Love is Love, el hashtag que fue trending topic este fin de semana. Más de 130 tiroteos se han registrado en Estados Unidos solo durante el 2006 y hace referencia a este atentado en un boliche gay en Orlando, Estados Unidos, con más de 50 muertos. Por aquellos que lo único que querían era ir a bailar, Pray for Orlando, una plegaria para Orlando, un tuit de Ricky Martin, que fue uno de los que salió adelante en esta lucha contra la homofobia en el mundo. Masacre de Orlando, el padre del tirador pidió perdón y aseguró que su hijo era homofóbico. Donación de sangre tras el ataque a Orlando igual a registros del 11 de septiembre. La solidaridad entre los estadounidenses tras esta masacre, según se dice, la peor registrada hasta el momento en el país.
Carlos Melconian, que estuvo como invitado en la mesa de Mirtha Legrand, dijo: muchos de nosotros tenemos dinero en el exterior como todos los argentinos. Polémica frase que fue replicada en las redes sociales y que hoy se conoce otra parte más. Que es esta, ¿no? Carlos Melconian, que tiene el 85% de su patrimonio en el exterior, según publica hoy el diario La Nación respecto del titular del Banco Nación Argentina. Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que fue ayer y que sigue siendo comentado en las redes sociales porque pone en peligro la salud, la seguridad, educación y desarrollo de los niños. Un tuit de Carolina Stanley, que es la ministra de Desarrollo Social. Las Leonas vencieron al campeón mundial Alemania y ganaron el Cuatro Naciones. Una de las noticias deportivas del fin de semana, sin duda alguna, y que tiene que ver con las altas jugadoras de hockey. Cuatro años sin Adrián Otero. El 12 de junio del 2012 fallecía en Córdoba el cantante argentino Adrián Otero. Y una efeméride que lo recuerda. Quien fuera el cantante de Memphis, la blusera, y a quien vemos ahí cantando. No me voy a matar, sabe mejor. Llévate si querés el televisor. Mientras haces la valija, escucha esta canción. Bueno, cómo no recordar a Memphis la blusera, que en una época venía muchísimo y muy de seguido a la ciudad de Posadas a cantar para diferentes eventos, hasta incluso criticado en un momento porque venía a cantar para eventos políticos. Sin embargo, bueno, venía al fin y al cabo con Adrián Otero, quien es recordado hoy aquí en Revirados en su aniversario de fallecimiento. Revirados sigue, nos vamos a ir a una pausa para darle lugar a las mil y una notas, así que quédate ahí que ya volvemos. We'll be right back.